¿Dónde está los maestros? Con permiso, por favor. Permiso, por favor. Buenos días, amigos de Imagen Información. ¿Cómo están? Nos encontramos en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El dispositivo por parte de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estamos exactamente en este punto, ya que en breves minutos arribará el avión de Viva Aerobús procedente de Reynosa, Tamaulipas, en donde el día de ayer fue capturado Cristian N., quien en su momento está con una orden de aprehensión por famoso cártel inmobiliario. Este mensaje a medios que ofrece el doctor Ulises Lara López, Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Buenas noches. Agradezco su interés en este mensaje que ofrece esta Fiscalía General de Justicia a la ciudadanía para dar a conocer dos aprehensiones de alta relevancia relacionadas con la posible red de corrupción en el sector bienes raíces planeada y ejecutada en la Alcaldía Benito Juárez. Les anuncio que la tarde-noche de hoy detectives de la Policía de Investigación de esta Fiscalía se trasladaron a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de cumplimentar una orden de aprehensión solicitada y obtenida por nuestros ministerios públicos en contra de Cristian Damián N. por su probable participación en el delito de uso ilegal de facultades y atribuciones cometido por servidor público. Cristian Damián N. fue deportado por la garita Reynosa Hidalgo luego de que agentes de aduanas y protección fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, lo detuvieron en McAllen, Texas, cuando intentó ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos de América. Al tener conocimiento que dicha persona contaba con una orden de aprehensión vigente, lo deportaron y entregaron en dicho puente fronterizo, donde fue recibido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. Una vez que arribe a la Ciudad de México, custodiado por agentes de la Policía de Investigación de esta Fiscalía, será ingresado al reclusorio preventivo varonil norte a efecto de ser puesto a disposición del juez de control que lo requirió para determinar su situación jurídica. Como se recordará, en diciembre del año pasado, les informé que derivado de las investigaciones desarrolladas por personal de esta institución respecto a posibles irregularidades y actos de corrupción en el sector de bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez, agentes de la Policía de Investigación habían iniciado la búsqueda de Cristian N. luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial obtuvo el mandamiento de un juez de control del sistema procesal penal acusatorio. A raíz de ello, la Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento solicitó a Interpol México de la Fiscalía General de la República y al Instituto Nacional de Migración se emitieran ficha roja y alerta migratoria, respectivamente, en contra del exjefe delegacional en Benito Juárez. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia inició una indagatoria en torno a los servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez, lo que permitió identificar a René Nicias N. y otra persona que al desempeñar sus funciones en la anterior administración en esa demarcación, posiblemente habrían realizado actividades financieras a nombre de otros funcionarios. De ese modo iniciamos las indagatorias sobre esos dos servidores públicos que desempeñaron cargos de primer nivel en la referida alcaldía, a quienes fue posible identificarles actividades financieras que posiblemente acreditaban el delito de enriquecimiento ilícito, hechas por los cuales un juez de control otorgó una orden de aprehensión en contra de ambas personas, mismas que fueron cumplimentadas en julio y octubre de 2022.